Bueno, Pato, contanos cómo comenzó, cómo empezó a funcionar esta biblioteca Caracol. Y ya hace unos, no sé si 8 o 9 años, fue meses o un año después de que se entrega, de que se empieza a hacer la feria en este lugar. Recuerdan que antes la feria se hacía en este bulevar, pero más arriba. Cada feriante llevaba, bueno, su puestito, digamos. Y se hizo la feria nueva acá, con los techos y los caños verdes. Y ahí empecé a venir yo unos meses después con los primeros libros. En esa época también había una casilla que vendía, bueno, quesos y lácteos. Y yo armaba al lado de una mesita chiquitita. Y era una cajita de libros y ahí empecé con... Sabía lo que quería, que era comprar, vender y cambiar libros. Empecé con muy pocos, pero a partir de ahí empezó a crecer. Mis libros personales los había donado a una biblioteca y cuando empecé con la librería, o sea, cuando supe que quería vender libros, no tenía ni un libro para empezar. Y me tomé el laburito de ir así casa por casa pidiendo un libro a la gente. Lo que hacía era dejar una cartita bajo la puerta y tocaba el timbre y me iba. Y yo en la carta explicaba que volvía a pasar a los 15 minutos y pedía que me regalen un libro, cualquiera sea. Y después, bueno, ya empezó a tomar color todo. Comprar cuando me venía, bueno, cambiar y en alguna oportunidad viajar a Buenos Aires y comprar también. No, y en la feria es la mayor parte del año, ¿viste? Pero por ahí entre noviembre y marzo, abril, estuve casi todos los años, bueno, yendo a la Costanera, a la Plaza, a la Boca, a la Fiesta de Patagones. Y desde hace un año, un poquito menos de un año, empecé a hacer fiestas populares y también ir a las plazas de algunos pueblos en el marco de fiestas populares o sin fiestas populares con la librería. Estuve desde acá al Alto Valle, fui, después estuve, o sea, fiesta ahí en la ciudad de Roca, estuve en Estruer, Villalonga, Pedro Luro, San Antonio. Lo que hubo, que yo necesitaba estar fijo, porque este mismo escaparate que vemos acá antes tenía ruedas y llegó un momento que a mí se me hizo imposible transportarlo, entonces lo que necesitaba yo era estar fijo. Y bueno, no se pudo en el predio de la feria, se pudo acá 50 metros. Pero lo importante es que se reconoció la necesidad de que esto exista, digamos, que tenga un emplazamiento. Si esto seguía sobre ruedas, a veces estaba, a veces no. Y era muy, muy difícil de mantenerlo en el tiempo, sostenerlo en el tiempo. Y nada, ahora estoy acá fijo desde el mes de octubre. Estoy abriendo todos los martes y todos los sábados junto con la feria. Y estoy abriendo los miércoles y los viernes de la tarde. Es un espacio abierto donde a partir de una convocatoria prácticamente puede venir cualquier persona, grupo, trabajador que se considere, ¿no?, del arte, de la cultura, y proponer. Y si hay un día y un horario que nos convenga a todos, como por ejemplo los viernes a la tarde, los miércoles a la tarde, hay electricidad y hay sillas y mesas guardadas acá en los vecinos de enfrente. Por ahí nos juntamos a jugar al ajedrez, se han hecho talleres literarios, se han hecho torneos de ajedrez, la otra vez hice una actividad lúdica también. Y vuelvo a repetir, es un espacio abierto, aprovecho el espacio, está bueno que salga por el cable, para invitar a todos aquellos que quieran, ya sea exponer, no sé, vender, mostrar. Es un espacio abierto que se puede utilizar. Y si no, funciona solo como librería, para ir los miércoles, los viernes de la tarde. Todo está abierto, qué sé yo, hay sillas, mesas, hay música,
hay una cafetera, se puede tomar té, mate, hay asientos y hay libros, muchos libros ahí.